Espíritu del desespero, desespéralo, angústialo, tortúralo. Con este hechizo, brujería o ritual te voy a enseñar a desesperar a la persona que tú quieras. Necesitamos la foto de esa persona y le vas a poner el nombre donde tú quieras de la foto. Con un plumón rojo vamos a hacerle aquí un punto rojo en medio de las dos cejas, marcando su tercer ojo. Con esto le vamos a abrir todos los sentidos hacia nosotros. Juan Núñez le pondremos a este sujeto. Vamos a buscar una ropa interior de nosotros usada y vamos a poner la foto así encima. Luego vamos a agarrar una aguja, un alfiler, y le vamos a clavar aquí el tercer ojo mientras decimos: espíritu del desespero, desespéralo. Espíritu del desespero, tortúralo. Espíritu del desespero, angústialo. Espíritu del desespero, mortifícalo. Espíritu del desespero, ahógalo en sollozos. Espíritu del desespero, enciéndelo en ansiedad. Juan Núñez, torturado estás. Juan Núñez, desesperado estás. Juan Núñez, angustiado estás. Mortificado estás. Sollozando estás. Queriendo correr a mi lado estás. Juan Núñez, el pensamiento de yo, María Núñez, te inquieta. Caminas de un lado a otro angustiado, desesperado. El pensamiento de María Núñez invade tu mente, tu sangre, tu cuerpo. Las distancias son para ti el mismo infierno. Quieres correr a buscarme. No te importa con quién estás ni dónde estás. Estás enloqueciendo. Ven, ven, ven. Hecho está, hecho está, hecho está. Vas a quitarle el alfiler. Vas a echarle un poco de tu perfume. Vas a doblar la foto tres veces hacia ti y vas a decir: Juan Núñez, desesperado estás. Tu tranquilidad será venirme a buscar. Lo vas a envolver en tu ropa interior. Vas a ponerlo abajo de tu almohada y vas a dormir toda la noche con él. Al otro día temprano vas a quemar la foto y vas a decir: espíritu, pensamiento y persona de Juan Núñez, desesperado estás por venirme a buscar. Hecho está. Pon eso en los comentarios y no me lo agradezcas. Tú verás los resultados. Cuando las cenizas estén listas, las soplas a la naturaleza.